la familia. Aunque no lo creas, ha habido grandes monstruos que han habitado nuestro mundo. Es por eso que tu Cosmopolis te presenta los monstruos más grandes que han existido. El mayor insecto volador. El Meganeuropsis permiana era la mayor libélula que ha existido, más grande que un halcón, cazaba lagartijas y otros insectos, era casi del tamaño de un niño pequeño, medía aproximadamente 60 centímetros de largo, 10 de alto, y como lo mencionamos anteriormente, era un animal carnívoro, vivió hace más de 250 millones de años, habitaba en pantanos y ríos. Mayor artrópodo. Artropleura. Este era un invertebrado que llegaba a medir más de 2,5 metros, pero a pesar de su apariencia aterradora, los investigadores creen que era herbívoro. Habitaba bosques húmedos y podía alimentarse de los musgos y la vegetación putrefacta que encontraba a su paso entre la maleza de los helechos. Se cree que a los depredadores podría resultarles difícil atacarlos, ya que estaban cubiertos de una coraza con púas muy afiladas. Mayor serpiente. Titanoboa. Esta serpiente era capaz de devorar de un bocado a un cocodrilo, pesaba como 10 jugadores de lucha libre y su longitud es equiparable a la de un autobús escolar. Esta bestia llegaba a medir 14 metros de largo y pesar más de 1 tonelada. Vivió hace 58 millones de años en las selvas tropicales de Colombia. Según los expertos, la Titanoboa se encontraba en lo más alto de la cadena trófica, comía de todo, hasta cocodrilos y anacondas. Esto mismo hace pensar que si siguiera viviendo en esta época, podría comerse un humano de un bocado. Mayor depredador terrestre. El Espinosaurus es uno de los dinosaurios más grandes de los que tenemos noticia. Era tan grande que lo podemos comparar a 2 elefantes juntos. El Espinosaurus era más grande que el tiranosaurio y el gigantosaurio, pero ellos eran mucho más pesados que él, ya que tenían mucho más volumen. Los Espinosaurus eran más bien delgados y largos. Se estimaba que medían de 12 a 18 metros y pesaban más o menos 20 toneladas, que es lo que pesan 2 carros grandes juntos. Se cree que vivió en África hace aproximadamente 100 millones de años. Mayor pez cartilaginoso. El tiburón Carcharodon megalodon fue un tiburón gigante que se estimaba crecía hasta los 21 metros de largo. Algunos científicos han sugerido que podía haber alcanzado hasta los 26 metros, lo que lo haría aún más grande que la mayoría de los dinosaurios terrestres. El Carcharodon megalodon era un carnívoro que cazaba a otros animales en el océano. Probablemente utilizaba su enorme cola o aletas para aturdir a sus presas. En base a sus fósiles, los dientes medían 6 centímetros de largo y sus mandíbulas alrededor de 2 metros de ancho. Este tiburón podía dar caza incluso a una ballena, y se ha sugerido que la carne de ballena tal vez fue su favorita. Mayor pez óseo. Leedsichthys problematicus. Fósiles recientemente descubiertos de este animal lo hacen ser el pez más grande que nunca haya nadado en los océanos. En la prehistoria, esta criatura podría llegar a crecer hasta los 16.5 metros de largo. Este monstruo fue un gran pez óseo que se alimentaba de plancton y vivió en el Jurásico Medio hace unos 165 millones de años. Mayor mamífero terrestre. El Paraceratherium fue el mayor mamífero terrestre de todos los tiempos. También lo que más se le reconoce a esta criatura es su gran instinto maternal. A pesar de su tamaño, el Paraceratherium era un apacible herbívoro. Los machos eran algo mayor que las hembras, como en el caso de su pariente moderno más cercano, el rinoceronte. El cráneo del Paraceratherium medía más de 1.5 metros, pero su tamaño total era de 9 metros de largo y 7,5 metros de altura. Mayor organismo volador. Hatzegopteryx. El Hatzegopteryx era el mayor pterosaurio que ha existido nunca, con una envergadura de 16 metros, el mayor animal que jamás surcó los cielos. Su existencia es un descubrimiento relativamente reciente y era parecido al Quetzalcoatlus. Destronó al Quetzalcoatlus de ser la criatura voladora más grande. Al ser descubierto en el año 2002, el Hatzegopteryx poseía un cráneo enorme, de hecho, mayor que el resto de su cuerpo, y gran parte de este pertenecía a su enorme pico, cuyo uso era similar al de las aves. Como no tenía dientes, se cree que este animal no masticaba sus presas, sino que las engullía vivas. En el cráneo poseía una cresta que en el caso de los machos era de vivos colores para atraer a las hembras. Tenía unos músculos muy fuertes en los hombros que le permitían despegar y volar a más de 50 kilómetros por hora. Mayor mamífero viviente. La ballena azul pertenece al tipo de ballenas barbadas. Son ballenas muy grandes que pueden medir hasta 32 metros de largo y a pesar alrededor de 190 toneladas. La ballena azul es la más grande de todas las ballenas del mundo. De hecho, es el animal más grande del mundo que vive hoy. Sin embargo, es también muy delgada debido a la longitud de su cuerpo, que permite que todo el peso se distribuya uniformemente. Como resultado, la ballena azul puede moverse rápidamente en el agua. Mayor animal terrestre de todos los tiempos. Amphicoelias fragilimus. Según algunos especialistas, este dinosaurio llegó a medir 60 metros de largo, 10 metros de altura y a pesar más de 120 toneladas. Por eso, este animal es el más grande que haya existido nunca. Aunque bueno, este puesto se lo pelea con el argentinosaurio y la titanosaurio gigante del Chubut. El Amphicoelias fragilimus era de gran tamaño, cuello largo, cola larga y cabeza pequeña. Si el humano hubiera vivido en su época, no debía preocuparse porque lo atacara, ya que este animal era herbívoro. Pero lo que sí es que fácilmente nos podía aplastar. Bueno familia, ¿tú qué opinas? ¿Qué monstruo te sorprendió más? ¿Qué crees que harías tú si te encontraras de frente con alguno de ellos? Bueno, quiero agradecer a Fantasma Arlequí y a Momo Mai, ya que en Twitter ellos me recomendaron hacer este video. Antes de irnos, si quieres ganarte un iPhone 7, es muy fácil. Solo suscríbete a este canal y revisa nuestro Facebook, Tu Cosmópolis. Ahí están todos los detalles. Además, te invitamos a suscribirte a Top 6, nuestro canal especializado en tops inteligentes. Sí, Top 6. Por el momento es todo familia. Saludos monstruosos y muchas bendiciones. Hola familia, dedicamos este video a Baruquito 18, Da FRT, Josué 117XX, Murasaki Sama, Keren Anabel Pérez, Jordan Lol, Julio César Díaz, Mateo Balcazar, Matías Ignacio y en especial a Readri132 por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior llamado Inventos que todos quisiéramos tener, ya que sin ustedes Tu Cosmópolis no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés y este es Tu Cosmópolis. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes se acabe el mundo. Pero a tu familia, un saludo muy especial para Chicas Cosmo, un canal genial, increíble, les encantará. Ya llegó a más de 500,000 suscriptores gracias a ustedes. Gracias por todo el apoyo familia, Chicas Cosmo. Los quiero. Bye.